Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te presentamos las 10 casas más extrañas y únicas del mundo. Número 10. Casa giratoria. Situada en Nueva Gales del Sur, Australia, ofrece una vista impresionante de 360 grados. Si alguna vez has deseado una casa con esa vista, pero te preocupaba instalar ventanas alrededor, esta es la solución perfecta. La vivienda gira lentamente, completando una rotación de 360 grados en 45 minutos. Se necesitaron 10 años para construir esta casa, ya que el propietario quería que girara para seguir la dirección del sol, manteniéndola fresca en verano y cálida en invierno. Además, la rotación se puede controlar mediante una aplicación en el móvil, proporcionando una experiencia única a sus ocupantes. Número 9. Casa de cristal. Esta historia se remonta a algún momento entre 2011 y 2013. Una pareja japonesa pidió a unos arquitectos diseñar y construir una casa única. Se puede suponer que una de las principales demandas de la pareja era que su hogar destacara en originalidad y el estudio de arquitectura cumplió con creces. Aunque la casa es sin duda llamativa, carece de algo esencial: brindar privacidad a los propietarios. Esta residencia, ubicada en Tokio, Japón, está completamente hecha de vidrio transparente, lo que proporciona abundante luz solar, pero también expone a los curiosos vecinos. Aunque técnicamente tiene 3 pisos, en realidad no tiene niveles definidos. Su interior se compone de 21 losas, cada una situada en diferentes alturas, dando la impresión de una estructura de varios pisos. Este diseño de pisos fue una elección personal del propietario, quien al parecer buscaba sentirse un nómada dentro de su propio hogar. Solo queda esperar que las paredes del baño estén hechas de vidrio esmerilado. Número 8. Casa retrete. Se encuentra ubicada en Suwon, Corea del Sur, y a diferencia de la típica estancia que solemos evitar mencionar, este propietario surcoreano no solo construyó un inodoro gigante, sino una casa con esa peculiar forma. La vivienda consta de 2 dormitorios, 2 habitaciones para invitados y, como es de esperar, 3 baños de última generación con dispositivos de conservación de agua. Se dice que el propietario gastó más de $1 millón en la construcción de esta casa en el mismo lugar donde solía estar su antiguo hogar, que fue demolido, y bautizó a su nueva morada como Hawoye, que significa santuario para resolver preocupaciones. Aunque el propietario de esta residencia, defensor acérrimo de la concienciación sobre la limpieza e higiene, ya ha fallecido, su amada casa inodoro sigue en pie y ahora es conocida como el Museo del Baño. Número 7. Casa Brutale. Este diseño arquitectónico se concibió en 2015 y se materializó en el año 2020 en Beirut, Líbano. Construida sobre un acantilado, ofrece vistas impresionantes al mar Egeo y desafía las alturas al estar coronada por una piscina de vidrio reforzado en lugar de un techo convencional. Esta elección permite que la luz natural ilumine el interior de manera efectiva. A pesar de las preocupaciones de seguridad por su ubicación en un acantilado, los arquitectos aseguran haber seguido todos los procedimientos de excavación adecuados, garantizando la seguridad de la casa. Además, al estar en una parte remota de Beirut, la privacidad está asegurada sin posibilidad de vecinos entrometidos. Número 6. Casa Keret. Es la creación del arquitecto polaco Jacob Sendney, especializado en diseñar viviendas habitables en espacios reducidos, una necesidad crucial en las ciudades sobrepobladas de hoy en día. Situada en Varsovia, Polonia, esta casa tiene el récord mundial de ser la más estrecha del mundo, con una anchura de apenas 1,20 metros en su punto más ancho y 70 centímetros en el más estrecho. A pesar de su delgadez, en sus 3 pisos alberga un dormitorio, un baño, una cocina y hasta un refrigerador. Es una solución ingeniosa para aquellos que buscan vivir en el corazón de la ciudad sin comprometer el espacio. Pero antes de seguir, si te está gustando este vídeo, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación. ¡Seguimos! Número 5. Casa Nautilus. Ubicada en México, parece una gigantesca concha marina y rompe con los criterios tradicionales del diseño. El arquitecto que construyó esta casa optó por curvas fluidas y naturales, eliminando la necesidad de muros y columnas de carga convencionales. La construcción, finalizada en 2004, cuenta con una elegante escalera de caracol en la parte frontal y está pintada de manera peculiar, brindando la sensación de vivir dentro de un caracol gigante.
A pesar de su aspecto único, esta casa ofrece todas las comodidades de una vivienda convencional. Número 4. Casa Hobbit. Está situada en Gales y es un ejemplo encantador de construcción ecológica y cálida. Construida en solo 4 meses con la ayuda de familiares y amigos y con un coste inferior a $6,000, esta casa está hecha de accesorios de roble recopilados por la familia. Las paredes y cimientos de barro y piedra, junto con el aislamiento de fardos de paja, dan a la casa ese toque distintivo de una auténtica casa hobbit. Funciona con paneles solares y obtiene agua corriente de un manantial cercano, mostrando cómo la familia llevó la sostenibilidad a otro nivel en esta acogedora morada. Número 3. La Casa Cueva. Construida en el interior de una cueva de 1.400 metros cuadrados en Festus, en el estado de Missouri, Estados Unidos, representa una fusión única entre lo rústico y lo moderno. Diseñada por Kurt y Deborah Slipper, esta vivienda cueva ultramoderna destaca por su eficiencia energética, un aspecto crucial en la arquitectura contemporánea. Las paredes de piedra arenisca actúan como aislantes naturales, manteniendo un clima agradable dentro de la casa durante todo el año. Esto implica que la casa no requiere sistemas de aire acondicionado ni calefacción. Con 3 cámaras, la primera de 2 plantas alberga 3 dormitorios y un baño en el nivel superior, mientras que la entrada, la cocina y las áreas familiares están en el nivel inferior. La segunda cámara incluye la lavandería, un aseo con ducha y una zona de almacenamiento. La tercera, la más interna, presenta una pista de patinaje y una sala de conciertos, proporcionando un toque peculiar a esta residencia única. Número 2. La Casa de los Picapiedra. Es una recreación precisa y funcional de la famosa casa de la serie animada de Hanna-Barbera. Ubicada en Malibú, esta casa de 200 metros cuadrados fue diseñada para la estrella de televisión Dick Clark y se valora en más de $3 millones. Aunque presenta un interior con decoración de piedra que simula el suelo hasta el techo y las paredes, cuenta con comodidades modernas. Con un dormitorio y 2 baños, la casa ofrece acceso a una playa privada y vistas panorámicas desde lo alto de las colinas. Sin embargo, la característica más destacada son los enormes adornos de dinosaurios en el césped. Número 1. El Heliodomo. Es una respuesta innovadora a la búsqueda de una vida más sostenible. Esta casa no requiere fuentes de energía adicionales para regular su temperatura, eliminando la necesidad de calentadores o aires acondicionados. Diseñada en forma de reloj de sol y colocada estratégicamente para aprovechar las estaciones, la casa recibe sombra durante el verano y captura la luz solar en los meses más fríos. Esta disposición sostenible reduce las emisiones de CO2. Aunque su aspecto puede parecer peculiar, el heliodomo demuestra que es posible vivir de manera ecológica sin comprometer la comodidad. Y hemos llegado al final de este vídeo. No olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificación para no perderte más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!